Si una persona está bien vacunada, por ejemplo, de la gripe, si pertenece a un grupo de riesgo, puede reducir hasta un 50% la posibilidad de infarto o de ictus. Cada año en la Comunidad Valenciana se evalúa la efectividad de la vacuna de la gripe. Uno de cada dos a uno de cada tres pacientes con gripe se le evita por la vacuna. Conociendo el gran impacto que tiene la gripe y que es la única medida preventiva que tenemos, no debería haber duda en que hay que vacunarse todos los años las personas de riesgo. De los resultados de estos estudios se ha hablado en el noveno Congreso de la Asociación Española de Vacunología, una cita profesional en la que CECOVA ha dado a conocer la guía práctica de vacunaciones para profesionales de enfermería. Era necesaria porque en la práctica diaria del acto vacunal pueden surgir muchas dudas, hay que unificar criterios, y creemos que era importante tener un material que fuera muy práctico, muy visual, qué hay que hacer, qué vía hay que utilizar según edades, qué tipos de agujas debemos utilizar, muy importante todo el tema de la higiene de las manos, la utilización de guantes, la eliminación de residuos, etcétera, 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 o sea, cosas genéricas. Un congreso en el que se han tratado todas las novedades del último año sobre las vacunas. En los próximos 20 años probablemente tengamos pues una protección muchísimo mayor de la que ya hemos conseguido. En este momento estamos hablando de una protección de prácticamente 16 enfermedades, con lo cual pues el desarrollo de vacunas frente a virus respiratorio sincitial o vacunas frente a Staphylococcus, vacunas incluso para el Helicobacter pylori van a ser pues probablemente un hito histórico. La sociedad está muy concienciada cuando se trata de prevenir enfermedades en la infancia, pero no tanto en la edad adulta. Ahí las enfermeras tienen un importante trabajo que hacer. Es un mundo por descubrir en adulto, y en pediatría la gente a menudo hace su trabajo y cuando sale del trabajo no se preocupa de mucho más, y nos hace falta motivar a la gente, sobre todo motivar para que aprenda, pero sí nos hace falta mucha formación. Pero para formar a los usuarios del sistema sanitario es fundamental una mayor carga docente sobre vacunas. Así lo reclaman profesionales de la Asociación Española de Vacunología. El hecho de, por ejemplo, administrar una vacuna que lleve 6 componentes, una vacuna combinada, el sistema inmunitario, si puede estar afectado, o por ejemplo, clave, ¿no?, si la vacuna lleva timerosal, si la vacuna, o sea, una serie de elementos, ¿no?, que yo creo que son básicos en una consulta. Los padres, cuando vienen a consultas, han estudiado primero, creo que sale en Google, ¿no? Entonces muchos de ellos. Entonces tenemos que informar un poco y muchas veces, ¿no?, rebatir estos aspectos, ¿no? Porque la mejor forma de mantener una buena prevención es estar bien formados e informados.